Vayamos ahora a México, en donde la indignación aumenta por el caso de un joven pasante de medicina que murió contagiado de COVID-19. El hospital donde estaba trabajando le negó el equipo de protección y posteriormente también le negaron la atención médica. Víctor Silva tiene más detalles sobre esta historia. Con apenas 29 años, el COVID-19 le arrebató la vida a Jorge Alejandro López, un estudiante de la carrera médico cirujano de la UNAM y médico interno de pregrado del Hospital General de Catepec. De acuerdo con la versión de sus compañeros, el joven atendía el área de urgencias y no contaba con equipo mínimo de protección. Y pese a presentar síntomas de coronavirus, sus superiores le pidieron que continuara laborando. Ahora el reclamo se Tienen expande las por redes medidas de sociales. seguridad. Fallece. El hospital no ha pronunciado palabras sobre este tema y exigimos una respuesta porque estamos indignados. Enseguida, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala lamentó el fallecimiento de su alumno y anunció en un comunicado el retiro de su equipo de médicos internos pasantes del Hospital General de Catepec. La muerte de Jorge se suma a las más de 2.400 defunciones de personal médico por coronavirus en nuestro país. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Ante estas cifras, el personal de salud ha lanzado una súplica para que la población siga las medidas sanitarias. Nosotros hemos dado todo por ti. Ahora haz algo tú muy simple, pero muy valioso para nosotros. El presidente de México también ha advertido sobre el problema del déficit de médicos en el país. No tenemos los médicos que necesita nuestro país. No tenemos los especialistas. Y mientras la guerra contra el COVID se enfrenta sin suficientes soldados de la salud, la indignación crece por el caso del pasante, Jorge Alejandro López. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.